Andan Japón, Sañol Ajat, Filipinas. Buenos días, muy temprano en Chile. Buenos días en España. Mabuhay, bienvenidos, welcome. We are going to carry this webinar in two languages, English and Spanish. We have simultaneous translations in both languages. You can switch from one to another by clicking in the icon you can find in the lower part of your screen. It's a terracotta globe. Vamos a llevar este seminario en dos idiomas, en español y en inglés, y ustedes pueden cambiar de uno a otro. Es muy fácil. En la parte baja de su pantalla tienen un icono con la bola del mundo y ahí clican y pueden elegir el idioma que desean. Today, 500 years ago, the expedition sent by the Spanish Crown, commanded by Magellan, reached the Pacific Ocean and started the first crossing of this ocean. It was then, 500 years ago today, when they gave it the name Pacific, which previously was named South Sea. Para esta conmemoración que hemos denominado Bautizo del Pacífico, hace 500 años que se le dio este nombre, tras atravesar el Estrecho de Magallanes, hemos invitado a tres personalidades destacadas por uno u otro motivo. La primera de estas personas es el embajador de Chile, de la República de Chile en Filipinas, su excelencia Claudio Rojas. Embajador, buenas noches, gracias ante todo por acudir a nuestra llamada. Y es muy significativo esta efemérides para Chile. ¿Nos puede hablar un poco sobre lo que significa para Chile y cómo, sobre todo, cómo Chile ha conmemorado el paso de la expedición por su territorio? Bueno, muchas gracias, señor director, muchas gracias a los colegas panelistas y también un cordial saludo a toda la comunidad virtual que nos está escuchando y atendiendo este webinar. Para mí es un placer participar en este ejercicio, es interesante desde la perspectiva de la difusión cultural histórica de Chile en Filipinas y en ese sentido reconozco el extraordinario apoyo del Instituto Cervantes y la Embajada de España en Filipinas en este esfuerzo. A mí me gustaría responder la pregunta desde una perspectiva en cuatro aspectos, que sería el final de cómo lo celebró Chile, pero tal vez los tres primeros aspectos me gustaría asociarlo a que el descubrimiento del Estrecho de Magallanes fue un ícono respecto a qué, de que nos definió y nos dio el carácter de Estado-nación como tal, ya después del proceso incluso de la independencia, pero en 1520, cuando se establece y se da paso por el Estrecho de Magallanes, se define una esencia de lo que es posteriormente toda la cosmovisión de Chile como nación y Estado-nación. Y en ese sentido, es característico de todo nuestro proceso institucional en el mismo contexto de la independencia posterior de Chile del Reino de España, que ya en 1822 en nuestra constitución se establecía y se definía la importancia del Estrecho Magallanes y la Patagonia chilena. Y después, en el año 1843, se hace posesión efectiva del Estrecho, lo que eso demuestra el sentido y propósito desde los albores de nuestra independencia respecto de este espacio geográfico que era extraordinariamente valioso e importante. Y en 1849 se establece la fundación de la ciudad de Puntarenas. Entonces, si uno ve la perspectiva del contexto de lo que es la vida como nación independiente de Chile, el Estrecho de Magallanes es estructural
a nuestra propia esencia de Estado-Nación. Y en ese sentido, yo reconozco el primer elemento de eso. También reconozco el segundo elemento, que está asociado a que determina la vocación del sentido oceánico de Chile y como nación del Pacífico. A partir de la estructura de nuestra frontera y la consolidación de nuestra frontera, el Estrecho de Magallanes pasa a ser una suerte vital, pero también es vital para la libre navegación mundial, en ese entonces, ¿no? Y antes de la apertura del Canal de Panamá. Entonces eso también determina el rol protagónico y determinante que adquiere para Chile todo lo asociado a nuestro océano, al Océano Pacífico. Y el tercer elemento que creo que es esencial y también es gravitante es la consolidación de la construcción de un ser nacional, pero particularmente del compromiso que tienen los magallánicos, el pueblo de Magallanes, en asociación a la vida y a lo que se da en su entorno natural y geográfico, que es el Estrecho, la Tierra Grande de Tierra del Fuego, y los canales patagónicos y los canales ferrinos, y más aún en lo que significa que es la proyección antártica respecto de Chile en la Antártida, ya que en Punta Arenas, fuera de ser una ciudad con una población de alrededor de 180.000 personas, con todas las complejidades de una gran metrópoli, es el centro por esencia de la investigación científica antártica. Entonces, como ustedes ven, convergen un conjunto de elementos que hacen que un todo sea determinante y permanente en el tiempo la relevancia y la importancia del Estrecho de Magallanes. Entonces, también saluda y reconoce una circunstancia que es determinante, que Chile es un país abierto al mundo, enteramente inserto en la globalización. Y tener la responsabilidad de garantizar una vía marítima internacional de acuerdo al derecho internacional y de libre navegación también es relevante. Entonces, si uno lo ve después de la perspectiva histórica, y hemos tenido algunas conversaciones también, y lo ve uno desde el avance de lo que fue la gran comunidad humana, el hecho del descubrimiento del Estrecho de Magallanes y ahora la conmemoración del mismo, también es una dimensión que es profunda en sus alcances, ya que asociada a la circunvalación de la primera circunvalación o la primera circunvalación de la navegación de la Tierra, uno constata la diversidad y define lo que son los continentes y la diversidad de los pueblos y los desafíos que nos presenta el tener un solo planeta y el convivir en este único y solo planeta. Entonces también, desde la perspectiva de nuestro interés como nación y de nuestro quehacer internacional, le asignamos un valor histórico extraordinario, pero también encontramos que es una empresa admirable la de Magallanes y su gente, que fue temeraria en los desafíos que tenía que hacerse cargo, pero también pensamos que fue y es una cuestión esencial a la voluntad humana, que es no otra cosa que el deseo de construir y enfrentar desafíos nuevos y asumirlos y hacer tu sueño una realidad. Entonces también en el contexto de nuestra celebración, de nuestra conmemoración, hemos querido refundar todos estos elementos. Entonces, como ustedes ven, hemos tenido varias dimensiones de lo que ha sido el impacto del descubrimiento del Estrecho de Magallanes en Chile y en nuestra vida como país. Entonces, en cada uno de estos segmentos que les he señalado, hemos encontrado un espacio. We have found space to commemorate. And how did we do so? We create a very high-level commission that defines several stages in the course of a calendar year. Obviously, some were not met because of the pandemic. So we tried to combine the historic, geographic considerations. La presencia en el Océano Pacífico,
la intervención y participación sustantiva de la Armada de Chile, que se unió a la Armada Española y cruzaron el estrecho los dos buques escuelas de ambos países. Y así agregamos valor a lo que pensamos es la base de una proyección hacia el futuro de lo que significó el descubrimiento del Estrecho Magallanes. ¿Y cuál es esa proyección hacia el futuro? Que somos actores globales, de que tenemos un solo mundo que tenemos que cuidar y que en términos de lo que necesita Chile, moverse en su situación de desarrollo económico, social y de nuestras relaciones internacionales, es un trabajo de todos, es un trabajo mancomunado, es el trabajo de las voluntades. Y en ese sentido, el tener la voluntad de la innovación, el generar espacio para trabajar nuevas ideas y pensar más allá de la frontera que tenemos en la actual realidad de la vida, tal como lo hizo Magallanes en su minuto, es el desafío que tiene Chile. Pensamos que esto es una invitación para que también nos conozcan más en Filipinas. También es una invitación para una reflexión en el sentido de lo que fue el significado de la llegada de Magallanes a Filipinas y este destino y historia común que tiene el pueblo filipino y el pueblo chileno asociado a nuestra herencia española. Si uno ve todo este conjunto de componentes, define una suerte de común propósito en función de relevar esa cultura, esa identidad común que tenemos y promover nuevos espacios de entendimiento y conocimiento de ambos pueblos. Si uno va a la esencia de lo que es el viaje de Magallanes, sin lugar a duda, es algo extraordinario que está dentro de los grandes logros y equivalente a una epopeya. Está consumada sobre la fuerza y la valentía de un grupo de personas y del apoyo de las energías y del querer hacer bien las cosas. Sobre todo cuando ya estaba muy desgastada la expedición por las propias situaciones que tuvo que enfrentar, no se quedaron y quisieron llegar hasta su final y lo lograron. Sintetizaron el conocimiento y lo alcance de la nueva navegación del mundo. Y en definitiva, nosotros pensamos que este evento es de tal magnitud y en su gravitación que transformó el mundo, transformó y generó un nuevo espacio de crecimiento y entendimiento en el mundo y nos da la posibilidad hoy en día de poder inspirarnos en la obra de Magallanes y su gente frente a los desafíos nuevos que nos presenta la globalización, pero en el sentido constructivista de los desafíos, en el sentido de atender las posibilidades que están ahí a la vuelta de la esquina, y es para nosotros, con un trabajo mancomunado, respetando la diversidad cultural, étnica, social y política, podamos construir un destino manifiesto juntos, que es un poco como yo resumiría lo que se hizo en Chile respecto de lo que del impacto que tuvo el descubrimiento del Estrecho Magallanes en las diferentes dimensiones que le he señalado. Muy bien, embajador, muchas gracias. Chile y Filipinas unidas por esta expedición de Magallanes Elcano. No olvidemos que tal día como hoy empezó esa primera travesía completa de la que tenemos registro en la historia. Hubo una parada en la isla de Guam, en las Marianas, y directamente después, casi 4 meses después, llegaban a estas islas que unos años más tarde, unas décadas más tarde, recibirían el nombre de Filipinas. Ahora, embajador, si te parece, vamos a ver un vídeo que muestra la llegada del buque escuela Juan Sebastián Elcano, que está recreando ese periplo, esa vuelta al mundo. Y además he de decir que Chile, a pesar de la pandemia, se ha volcado en esta conmemoración e incluso ha dado el nombre de algunos de los tripulantes de la expedición a accidentes geográficos del estrecho, como por ejemplo el del religioso
que ofició la primera misa en Chile, Pedro de Valderrama. Atención, amigos filipinos, fue el mismo, porque es el único que llegó aquí a Filipinas, que también ofició esa primera misa, que parece ser que fue en Limasaua, aunque nuestros amigos de Butuan pues reivindican también que pudo ser allí. Es decir, Chile y Filipinas, repito, unidos por esta efemérides tan importante. Espero que tengamos preparado ese vídeo, y veremos al buque Juan Sebastián Elcano, que es el buque escuela de la Armada Española, y al buque escuela de la Armada Chilena, que es idéntico, son dos embarcaciones gemelas, perdón, Esmeralda. La Esmeralda. La Esmeralda. Adelante las imágenes, adelante Carlos. El paso de Hernando de Magallanes hace 500 años por el estrecho que lleva su nombre conectó mucho más que dos océanos. Desde ese entonces la historia de la humanidad incluiría nuestro territorio, a su naturaleza y a sus culturas originarias que habitaban este lugar hace 10.000 años. Esta travesía también marcó el inicio de una larga historia científica y cultural en esta zona del planeta, incorporando aspectos nuevos del conocimiento y la exploración que siguen vivos hasta nuestros días. El Estrecho de Magallanes es un segmento del planeta muy fuerte por muchas razones. Es un sitio también donde confluyen dos océanos y eso hace que aquí se junte una energía muy particular. Yo creo que el paso de Magallanes recuerda una de las cosas más importantes y que encuentro mucho de común con las ganas de descubrir que tiene el ser humano. Es algo que tiene que ver con el espíritu humano, pero también con las barreras que pone el camino. Recuerdo bien la historia de un Magallanes al cual se le prohibió tocar varios puertos y que lo obligó a remontarse a aguas donde los otros navegantes no habían querido remontarse. Y encontrar esta conexión entre hemisferios, un sueño muy difícil. Teatro Cinema Porvenir es el biógrafo más antiguo de Tierra del Fuego, más antiguo de Magallanes y uno de los más antiguos de Chile. Fue creado en 1924 por Antonio Radonit y fue uno de los primeros cines de Sudamérica. Actualmente es el cine más antiguo en funcionamiento de Sudamérica. Esta es una tierra que desde siempre le ha exigido mucho al hombre. Y por lo mismo tenemos un modo de vida muy condicionado, digamos, por el poder de la naturaleza. El invierno en Punta Arenas se parece a un gigantesco cetáceo que reposa sobre la marea. Es mi ciudad. Nací y crecí en ella. Varias veces he viajado por otras latitudes, pero siempre vuelvo a mi lugar, como consolidando un ritual pretérito y siempre revelador. A veces me doy cuenta que contemplarla es también un poco inventarla. Una de las cosas que he aprendido dentro de esta vida de la biología marina, de este ir y venir, no solo por el estrecho, sino que por todos los fiordos y canales del sur de Chile, es que en realidad uno más es lo que tiene por descubrir que lo que sabe. Nos interesan las más diversas áreas del conocimiento y por eso nuestro rol, digamos, está en seguir potenciando la investigación en torno al patrimonio natural de la región de Magallanes. O sea, la relación con el estrecho es crucial y está en todo el relato también que nosotros estructuramos, desde donde estamos emplazados hasta todo lo que se recolecta, se estudia y se exhibe. Empezamos a recorrer el Estrecho de Magallanes y fuimos detectando algunos lugares que tenían una mayor biodiversidad o eran interesantes por alguna u otra razón, y uno de esos lugares resultó ser Carlos III y finalmente un parque marino. En ese lugar empezamos a ver ballenas, las empezamos a seguir, instalamos un primer campamento, asentamiento, al cual llevamos turistas en época estival a compartir con científicos y visitan distintos lugares dentro del parque.
empezamos a desarrollar ciencia, la hemos mantenido por 20 años y eso ha hecho que nosotros levantemos este lugar a través de un uso sustentable y luego conservarlo tal cual lo conocimos. El Estrecho de Magallanes no solo marca un corredor que sirvió de puente, de trampolín, el último territorio conocido para muchas de las expediciones de la época heroica de la exploración antártica. Lo que habla es de un espíritu, el espíritu de descubrimiento. 500 años del Estrecho de Magallanes y de la circunnavegación del globo, 200 años de la época heroica de la exploración antártica y celebran dos cosas que son similares a la nave Voyager que dejó el sistema solar: el afán o el espíritu de descubrimiento. Sigamos conectados 500 años más. Chile y el mundo. Imagen de Chile. Muchas gracias, querido director. Ahí cerraría nuestra pequeña contribución a esta conversación. Gracias, embajador. Siga con nosotros porque luego le preguntaremos más sobre esta conmemoración. Well, we have seen this video. It's a courtesy. Hemos visto este video compartido por la Embajada de Chile. Pero quizás tengamos la oportunidad de lo compartimos hace unos días. Pueden verlo en nuestro canal de YouTube. También quiero confirmar la contribución de la Embajada de España. Nosotros no somos su brazo cultural. Y nuestros amigos de Filipinas, de la Comisión Histórica Nacional, porque es el primer seminario que estamos diseminando de manera conjunta. Por eso tenemos la suerte de contar con la presencia de ese instituto. Y el año 21, esperemos que cuando la pandemia nos permita hacer más actividades. Ustedes pueden hacer preguntas a nuestros invitados haciendo clic en el botón Q&A, Question and Answer de inglés. Tenemos a nuestro segundo invitado, es Danilo Gerona. Me encanta su nombre completo, porque está compuesto por dos ciudades de España. Bien, es muy importante tener con el profesor Gerona. Hace unos años estuvo muy interesado en la expedición de Magallanes y hizo investigación y escribió un libro. Hablaremos de eso, pero y lo hizo muchos años antes de la conmemoración. No era una cosa oportunística por el centenario, sino algo que él ya estaba estudiando hace mucho tiempo. Y no creo que haya mejor cualificado para dar un contexto histórico de esta conmemoración. Tenemos que por primera vez había un camino entre dos océanos, un reto increíble. In the Philippines. So thank you very much, Professor Gerona, for being with us tonight. So the floor is yours. Thank you. Microphone. Okay. Yeah. Thank you very much, Señor Javier. Buenas noches a todos. Buenas noches a nuestro embajador. Y también a todos otros todos greetings to the Ambassador Chile and other panelists. Quiero mucho hablar en español, pero tengo algún, in English, dificultad in Spanish.
but I have some challenges. Some special courses for you, and so pretty soon you will do it in Spanish, but now go switch. Thank you very much. Well, first and foremost, we have to understand the context of how Magellan came to discover this strait of what's now known as the Strait of Magellan. When he presented his proposal way back 3 years before he arrived in Port of San Olián, and in that and eventually discovered that particular strait, he already presented his proposal to the member of the consultative body of Charles V, and he brought with him a certain globe which he covered that particular part in South America, which actually indicated the existence of a pass. Historians believe that this globe that he brought with him was actually the one made by Martin Behaim, and that's it. And for that reason, I actually inverted the map, because it would be difficult for us to look at the actual configuration of the geography in this particular setting. So here, in the upper part of the on the right portion, you have the Port San Olián, and when you go down, you have this particular arrow which points to the Strait of Magellan. And this is actually a map drawn by Antonio Pigafetta. Now, he already knew where it was. But then, we will ask, why is it that it took him quite some time? In fact, he spent almost a year in that particular territory, in Port San Julian, and in that area there, close to the Strait of Magellan, before he was able to pass through that strait in November 28, and eventually found the Pacific Ocean. The reason is because he was delayed severely by a certain event. In fact, had he been able to immediately proceed from Sanlúcar de Barrameda and enter the Strait of Magellan, he would have reached the Philippines much earlier than what happened, than the time that he really arrived in the Philippines. He would have reached probably Samar by probably November or probably October. But then why was he able to reach only in March the next year? The reason was because of what happened in that port in San Julian. And this is very, very crucial to the eventual accomplishment of the expedition. The expedition was actually placed at great risk of not really accomplishing what it was intending to achieve because of a certain event, the mutiny that transpired in San Julian. There, a group of Spanish hidalgos who actually had been entertaining certain doubts about Magellan's agenda being Portuguese were trying to look for certain occasions to manifest their resistance to Magellan being their leader. At first, the issue broke out in Mozambique, in that particular place where they were sailing along that area, when Cartagena complained of Magellan's decision. But actually, the real outburst of resistance came out in Port San Julian, when a group of men, of course, including Juan Sebastian del Cano, the other Spaniards, for example, Gaspar Quesada, they started complaining to Magellan of the possibility that he would not really find passage. And because of the fact that they have been delayed for quite some time, and food was running low,
Magellan decided to put on ration to reduce, in fact, the rations, and this only further aggravated the circumstance and angered many of the Spanish officials, the Hidalgos in that particular expedition. So they decided that there is no other way to persuade Magellan not to proceed in search of this passage, but to stage a mutiny and decided to bring the expedition back to Spain. And for that particular reason, they organized, they seized the San Antonio, but then Magellan was prepared to meet them, and so Magellan was able to quell the mutiny. And of course, a number of people were executed by order of Magellan, and others were pardoned. And therefore, because of this, the expedition proceeded in its quest for the passage. But then, again, another problem erupted because of the desertion of the Santiago, and eventually including the San Antonio. But there's something, in a way, positive in this particular event. First, Magellan was able to eliminate the people who would have caused trouble along the way. Probably Magellan would end his life somewhere. But then it was, in a way, delayed because he died not in the hands of the Spaniards, but in the hands of the natives when it reached the Philippines. But there is a great possibility that had this event not happened in San Julian, it will happen somewhere in the Pacific, and probably it will happen in the Philippines. So there is a greater possibility that Magellan would not eventually receive what he was actually looking forward, the accomplishment of his expedition. So, but then others, as I said, Magellan pardoned them, but along the way, it caused, again, trouble in the expedition when it reached the Philippines. That's the reason why, in fact, when Magellan died in the Battle of Mactan, there were speculations among some historians and even some chroniclers that behind this was actually the desire of the Spaniards really not to accomplish what Magellan had been looking forward, the circumnavigation of the world. The reason is because they believe that if Magellan succeed in this enterprise, it would be for the glory of Portugal. But on the other hand, they were also thinking, the Spanish Hidalgos, I think they were honest in their own belief that Magellan was actually leading them to disaster. And if ever they said that Magellan discovered something new, he was only using that discovery in order to lure Spain away from the real objective of finding spices, because the spices should go to the Portuguese. And this is the reason why the Spanish Hidalgos were really very, very concerned of what would be the outcome of the expedition. If it succeeded, it's not, they believe, for the glory of Spain, but for the glory of Portugal. Then the only way that Spain would be able to, would be spared from this a dishonor that Magellan would do against, against Spain, was for the expedition not to proceed. And that's probably the reason why they were very, very insistent on holding the mutiny and preventing the expedition from proceeding further. So this is essentially what happened in that particular area, which in a way delayed the expedition from reaching the Philippines in a much earlier days. And that's the reason why the expedition suffered so much while we're passing by the Pacific Ocean, because they have already exhausted the food that was supposedly to bring them, that was supposedly that they could use for a span of 2 years. But because of the delay and the trouble that happened in San Julian, when many provisions were actually destroyed even by the members of the expedition, so they lost so much of them, and that's the reason why they were starving when they reached the Philippines.
Thank you very much for this presentation. Well, thank you very much, Professor Gerona. Well, as you see, there are many controversial issues in this history, so that's that makes it so passionate, no? So really everyone that is reading something on that, it's really hooked by the story, and you have to read more and to inquire about many things. So Professor Gerona is a well defender of Magellan, we know well. He wrote his book on homage to him. But there are some other historians, some other people that have a different vision on Magellan, no? So it's controversial. So we are preparing some thrilling webinar somewhere in the beginning of next year, a challenge, Magellan versus Elcano. And of course, who will be on the side of Magellan? Professor Gerona. It cannot be anyone else. And from the side of Elcano, well, Tomás Mazón, a good friend of all of us, that came out with that wonderful webpage. If you want to know something about this trip, go to rutaelcano.com, because you will be really amazed by the many things going there. So very likely we will have like this boxer fighting Magellan versus Elcano, Gerona versus Mazón. Well, soon next year. Well, in this moment, I have the pleasure, and I'm going to switch into Spanish because our next guest is from Seville, from the very city where everything was cooked. I want to remind you that you can make your answers to our guests by the Q&A button, and that you can change easily from one language to another by clicking in this icon of the world, this terracuous glow, and nothing better for this occasion than the terracuous glow, to switch into Spanish. Braulio Vázquez, archivero del Archivo de Indias de Sevilla. Una de las from the archives is one of the persons who has participación en acontecimientos tan interesantes y tan importantes como la expedición, el viaje más largo que estuvo en Sevilla y que ojalá pueda venir a Filipinas el próximo año. Además, ha prologado el libro de Tomás Mazón sobre Elcano, que lleva camino de convertirse en un bestseller muy pronto y que ojalá podamos traducir al inglés para tenerlo aquí accesible a tantos amigos filipinos. Braulio Vázquez, que ya me habló, fue él quien hace ya meses me dijo: Javier, hay que hacer algo sobre la conmemoración del Estrecho de Magallanes, la llegada al Pacífico. Entonces, bueno, por culpa de él, por culpa de Braulio Vázquez, estamos todos hoy aquí reunidos de alguna manera, puesto que él fue el inductor hace ya meses de este seminario. Y Braulio nos va a hablar del paso en sí, de lo que realmente hoy hace 500 años terminó, ese fundamental paso de un océano a otro. Muchas gracias, Braulio, por estar con nosotros y adelante, tienes la palabra. Bueno, buenos días desde España. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto Cervantes Manila y, bueno, y en particular a ti como director, la invitación para participar en este coloquio junto al embajador Claudio Rojas y a Danilo Gerona, con el que, si no discute Tomás Mazón en el futuro, discutiré yo para defender al Cano frente a Magallanes. Pero bueno, eso lo dejamos para otra ocasión. Saludos desde España a todos los espectadores. Bueno, sin más preámbulos, entremos en materia. Voy a compartir ahora un mapa que precisamente le debemos a Tomás Mazón. A ver si es posible verlo. ¿Aparece en pantalla, Javier? Vamos a ver. Sí, sí, ya está. De acuerdo. Entonces, lo que quería primero insistir es que si vemos representado en un mapa del mundo el itinerario seguido por Elcano y sus hombres al dar la vuelta al mundo, podemos tener la tentación de creer que este simple paso del estrecho pues fue un episodio menor, una etapa, bueno, difícil desde el punto de vista náutico, pero menor en la aventura global. Esas son las ventajas de juzgar el pasado desde el cómodo o desde la comodidad del presente. Sin embargo, le propongo a ustedes olvidar
por unos minutos que se encuentran ante en una pantalla, ¿no? Y vamos a intentar meternos en la piel de aquellos hombres. Vamos a dejarle de lado a algunos tópicos que durante años, algunos estereotipos que durante años nos han enseñado, ¿no? El estereotipo de unos hombres miedosos, supersticiosos, recién salidos de una oscura y falsa Edad Media, de unos ignorantes que temían encontrarse al otro lado del mar con monstruos marinos terribles o con un precipicio por el cual se iban a caer porque la Tierra era plana. Nada más lejos de la realidad. Se trataba de unos marinos, unos astrónomos, unos soldados, unos artesanos, unos grumetes, unos pajes, que sabían que se aventuraban a una aventura en un océano de un planeta esférico. Lo que pasa es que no sabían cuán grande era ese planeta. Pero se enfrentaban también a algo peor que unos monstruos marinos, algo peor que unas criaturas mitológicas, que era lo desconocido. En contra de la opinión que ha expresado el profesor Gerona, yo no creo que ese mapa que dice Pigafetta, que había visto Magallanes de Mehain, dibujara con precisión dónde estaba el estrecho. Se sabía que era un estrecho, pero no se sabía cómo era ese estrecho ni los detalles. Quizás se sospechaba que podía estar en el Río de la Plata por la expedición que había llevado a cabo Juan Díaz de Solís unos años atrás, en el año 15. En cualquier caso, este paso del continente americano era el auténtico Eldorado que desesperadamente buscaban desde los viajes de Colón los castellanos desde 30 años atrás. Y de hecho, encontrar ese paso era la acción en torno a la que giraba todas las expediciones españolas de aquellos años. Bueno, en esta charla solo haré un breve recorrido de los principales hitos del viaje que conocemos gracias a los testimonios de varios participantes. Permítanme mencionarlos brevemente. El marino, bueno, el sobresaliente Pigafetta, que iba a bordo de la Trinidad, que se convirtió en el principal cronista de la expedición. El derrotero de la nao Victoria, que en aquella época no lo llevaba el piloto Francisco Albo, sino lo llevaría Vasco Gallego, que era el piloto de la nao Trinidad, que es el único que se nos ha llegado de las 5 naves. Los escritos de otro marinero que iba a la Trinidad, Ginés de Mafra. La crónica de un piloto genovés anónimo, que bueno, la conocemos a través de una copia portuguesa. La historia que escribe años después, décadas después, el cronista mayor de India, Antonio de Herrera. Y las crónicas portuguesas, muy interesantes, la de João de Barros, por ejemplo, que tuvieron en sus manos los testimonios escritos que iban a bordo de la Trinidad, que fue capturada por los portugueses más adelante en la Molucas. Estos relatos han sido analizados y comparados por multitud de historiadores, y yo voy a destacar a tres coetáneos nuestros. Primero, a Tomás Mazón, que se ha convertido en el mayor especialista sobre el viaje, el ingeniero naval e historiador también español, Ignacio Fernández Vial, responsable de la construcción de la réplica navegable de la nao Victoria, y el abogado e historiador chileno y magallánico, Mateo Martínez Verós, cuyos trabajos recomiendo vivamente, porque conoce muy bien la geografía y la naturaleza del lugar. De todas formas, quiero aclararle que hay distintas hipótesis sobre el orden de los episodios que voy a narrar, y yo voy a intentar resumirlo de la forma que encaje mejor, a mi juicio, con las diferentes pruebas. Bien, cuando el 18 de octubre del año 20 parte la expedición de la Bahía de Santa Cruz a 50 grados sur, estamos ya fuera de lo que conocían ellos. Este mapa que ven ustedes aquí es la idea que tenían del mundo ellos. Llegaba solo hasta el Río de la Plata el conocimiento que tenían de la geografía del mundo, de manera que estaba muy al sur de lo que había navegado nunca nadie. Cuando parten de la Bahía de Santa Cruz a 50 grados sur aproximadamente, con fuertes vientos contrarios, según narra el derrotero de la nao Victoria, Magallanes no podía imaginar que estaba solo a 3 días de camino del estrecho, de la embocadura del estrecho, que está a 52 grados de latitud sur. El estrecho lo encontraron después de pasar un cabo, que bautizaron como Cabo de las 11.000 Vírgenes, porque se conmemoraba el martirio de Santa Úrsula, una doncella de tiempos de Atila, que había sido martirizada por este rey de los hunos. Y después de ese cabo se había encontrado con una punta de arena, la punta Dúngenes o Dungeness, que era la entrada septentrional al estrecho de Magallanes. Claro que ellos no lo sabían todavía. Pasaron esa embocadura y el capitán general envía su primera exploración separando a dos naos de la flota. Que recordemos que quedaban 4 barcos, la nao Santiago la habían perdido poco antes en un naufragio, y envía estas dos naos, la San Antonio y la Concepción, a explorar la entrada del supuesto estrecho. Un temporal enseguida desarma la flota, envía a extremos opuestos
a los barcos. Y aquí vemos el mapa de que le debemos al doctor Martín Iberos de las exploraciones. Es un poquito confuso para verlo a este tamaño. Aquí se recogen los distintos recorridos que hicieron los barcos componentes de la expedición. Ahora vamos a ver mapas más representativos de cada uno de los episodios, pero bueno, en cualquier caso, aquí indican cómo después de esa tormenta o acompañado de esa tormenta, los dos barcos van avanzando por la primera angostura, la segunda angostura, y Magallanes, en cambio, es arrastrado por el mismo temporal hacia el este. Estas avanzadillas eran muy comunes porque tengamos en cuenta que se aventuraban a una tierra que desconocía, a unos mares que desconocían los vientos, las corrientes, qué marea, qué dinámica meteorológica era la dominante. Se imponía la prudencia y un lento y cuidadoso examen de las características del paso, incluyendo medidas de profundidad, cartografiado de las costas. Mafra dice que durante la travesía repetidamente mandaron bateles, es decir, barcos, botes, con avanzadillas para ir informando de lo que se encontraban antes de que pasaran los barcos por allí, para informar de la ruta más segura. En los días que siguieron, siguiendo este cuidadoso procedimiento, las naos San Antonio y Concepción llegaron incluso hasta el llamado Paso Ancho, avistaron la isla Santa Isabel, la isla Isabel, y regresaron para informar a Magallanes de que ese era el estrecho que posiblemente estaban buscando. Magallanes, por su parte, había enviado una partida a tierra para que se subieran a una altura e intentaran divisar el fin del estrecho, por si acaso se podía ver desde allí. Pero, claro, no tuvieron éxito porque estaban demasiado lejos. Nada concluyeron del avistamiento, pero vieron restos de una ballena varada en la orilla, lo cual les informaba de que había fuertes corrientes, y también encontraron una casa con 200 sepulturas de pueblos originarios que no supieron, vamos, que no vieron, porque según Antonio de Herrera se escondieron, aunque quizá no estaban allí por algún otro motivo. En este punto, Magallanes, aquí vemos cómo Magallanes lo que hace es enviar las dos naos, San Antonio y Concepción, y regresan. En este punto, Magallanes hace algo que no había hecho nunca antes, que es pedir consejo a sus oficiales. De manera que se dispone a escuchar las distintas opiniones que tuvieran que plantearle. Un viejo enemigo suyo, el piloto portugués Esteban Gómez, dice que, ya que saben que está el estrecho allí, tienen que regresar a Castilla y organizar una expedición con más víveres, más bastimentos, porque se encuentran al borde de su fuerza y necesitan más preparación. Pero Magallanes no quiere eso. ¿Por qué? Porque seguramente le iban a quitar, después de los sucesos de San Julián y de haber abandonado a Juan de Cartagena, al otro capitán importante de la expedición, a su suerte, le iban a quitar el mando de la expedición. De manera que él quiere seguir adelante y se ve apoyado por el astrónomo sevillano Andrés de San Martín, que opina, él era el mayor conocedor de, digamos, de la ciencia, de la astronomía en la expedición, opina que hay que continuar. Como la gente comienza a dudar, Magallanes insiste mucho y dice que hay que continuar para honrar la promesa que le han hecho al rey Carlos y que es necesario incluso, si le falta la comida, comerse los cueros en los que van envueltas los palos, las entenas que dicen ellos, donde van colgadas las velas. Van envueltos con cueros con pieles de animales. Esa tozudez de Magallanes es la que permite a la postre el éxito de la expedición, no solo pasar el estrecho, sino llegar a Filipinas, llegar posteriormente después de su muerte a las Molucas y finalmente que Elcano dé la vuelta al mundo. Siguiendo el camino explorado, vamos a continuar, siempre a la luz del día, van con mucha lentitud, no pueden aprovechar la noche porque hay muchos borrascas, de chubascos de agua y nieve que impiden cualquier visibilidad, alcanzan la isla de Isabel, fondean de nuevo, van a una buena velocidad y aquí parece que es donde bautizan a la Tierra del Fuego por haber avistado desde lejos muchas hogueras de los pueblos nativos, pero sin llegar a ver vida humana directamente. Al seguir hacia el sur-suroeste, sur-sureste en este caso, se encuentran con la disyuntiva de que hay dos rutas posibles, como ven ustedes, y entonces que se plantea qué tienen que hacer. ¿Van por el camino más obvio, que es hacia el oeste, dejando la isla Dawson a babor, pasando por el llamado, por el conocido como Paso del Hambre, o van hacia el suroeste, por si acaso hay otra salida por allí, al otro lado de la isla Dawson? Lo que decide Magallanes es lo más lógico, que es que separar la fuerza y quedar en volver para
para ver qué han encontrado cada uno de ellos. Él iría con la Trinidad y la Victoria hacia el suroeste, mientras que la San Antonio y la Concepción enfilan hacia el sureste. La San Antonio iba comandada entonces por un primo de Magallanes que era Álvaro de Mezquita, pero su piloto era aquel Esteban Gómez, el viejo enemigo del capitán general, que había aconsejado dar media vuelta. Según Pigafetta, la San Antonio ni siquiera esperó a la Concepción, sino que siguió adelante porque Gonzalo Gómez tenía desde el principio la intención de despistar a la Concepción y regresar a España por el Atlántico. Ciertamente, lo que sucedió fue que algunos rebeldes se amotinaron contra Mezquita y se apoderaron del barco, poniendo rumbo a Sevilla, donde denunciarían la conducta, según ellos, despótica de Magallanes, que había provocado el motín de San Julián. Pero los desertores también se defendieron diciendo que actuaron así porque se habían extraviado y no habían dado con el resto de las naves, que no lo habían esperado. Mientras tanto, la Trinidad y la Victoria habían recorrido el luego conocido como Paso Inglés. Vamos a volver hacia atrás a ver el mapa de Martín Veros. Entonces, Magallanes había llegado más o menos hasta aquí, donde encontraron la desembocadura de un río o una bahía que llamaron de la Sardina, por la gran cantidad de peces de este tipo disponibles allí. Allí aprovecharían para recoger, para reponer agua dulce, leña, alimentos, valiéndose de la pesca y de la recolección de vegetales silvestres como el apio dulce que mencionan tanto Pigafetta como Ginés de Mafra. A este respecto, les recomiendo estar muy pendientes de la próxima publicación de un artículo de dos biólogos chilenos, Sergio Castro y Fabián Jaksic, sobre la ecología que encontró esta expedición en América en general y en el Estrecho en particular. El cronista vicentino Pigafetta cuenta que también aprovecharon la escala en la bahía, la desembocadura del río de la Sardina, para mandar una avanzadilla de exploración con un bote en una chalupa, cuyos hombres volvieron con una magnífica noticia. Resulta que habían escalado un montículo más adelante en el Estrecho, indeterminado. Martínez Veros explica que es el llamado Cerro del Morrión o la campana la llaman de Roldán, y allí habían avistado ya la salida del estrecho, el cabo deseado y la salida del estrecho. Aquellos hombres que escalaron aquel monte eran Roldán de Argote, el barbero castellano Hernando de Bustamante y un marinero de Huelva llamado Ocacio Alonso. Es difícil para los que no conocemos esos paisajes nevados y agrestes, esos bosques de hoja perenne que llegan hasta la propia costa, desde las cumbres, lo que debieron experimentar aquellos hombres mal equipados para el frío y para una travesía terrestre tan complicada ante esos paisajes. Si uno se queda sobrecogido por la foto impresionante que ha hecho el fotógrafo Carlos Guevara de la naturaleza magallánica, me imagino que verlo en directo no tiene parangón. Cuando la Trinidad y la Victoria volvieron sobre sus pasos, lo vemos aquí, se encontraron solo con la Concepción. De manera que creyendo que la San Antonio podía haberse extraviado, fueron a buscarla. La Victoria incluso volvió hacia atrás, hacia la propia desembocadura oriental del Estrecho de Magallanes. Dejaron en ollas cartas y mapas enterrados en sitios señalizados, balizados con postes de madera, con banderas, con cruces, para que la San Antonio, si pasaba por allí, los vieran. Eran unas instrucciones que habían dado al comienzo del viaje para, en caso de pérdida, buscar ese tipo de señales y poder encontrar indicaciones de dónde encontrarse. Pero lo cierto, y ellos lo sospechaban también, es que la San Antonio había vuelto a Sevilla y ya nunca más la volverían a ver. De manera que estamos ya en el tramo final, van a afrontar el segmento, vuelve sobre sus pasos la Trinidad, la Victoria acompañada de la Concepción, y van buscando el tramo final del estrecho. A partir de la isla Carlos III, que vemos aquí, el estrecho se angosta. Escasean los fondeaderos, debe extremarse la prudencia con los fuertes vientos y además con las corrientes que confluyen de distintos canales y alcanzan velocidades hasta 3,5 nudos. En estas condiciones enfilaron el paso largo, este estrecho que ven aquí, este canal que ven aquí, también temiendo los posibles bancos de arena. Y por fin el 28 de noviembre de 1520, el 27, según el relato del anónimo piloto genovés, llegaron al Océano Pacífico, que también bautizaron ellos. Previamente habían bautizado el estrecho como Estrecho de la Victoria, por ser la nave Victoria la primera en vislumbrarlo, o Estrecho de los Patagones, como dice Pigafetta. Pero a la postre quedaría nombrado como Estrecho de Magallanes. 38 o 39 días de navegación, 100 o 110 leguas de singladura, según sus cuentas, unos 600 kilómetros. Esta no fue sino la primera de las grandes gestas náuticas que culminaron con la Vuelta al Mundo. Y ellos, como también fueron conscientes de lo que habían hecho con la Vuelta al Mundo, también fueron conscientes de la grandeza de lo que habían culminado ahora. Como nos dejó escrito el marinero jerezano Ginés de Mafra,
cada uno se tuvo por dichoso en haberse hallado en cosa que otro antes que él no se había hallado. Y con esto finalizo. Muchas gracias. Muchas gracias, Braulio, por esta magnífica síntesis. Vamos a ver si dejamos de compartir pantalla. Muchas gracias también a nuestro intérprete. Aprovecho la ocasión, a Chaco Molina. Realmente es un ejercicio muy difícil de sintetizar en solo unos minutos y yo creo que solo Braulio, que conoce también la historia, puede hacerlo. Yo espero que nos estén escuchando productores cinematográficos y la gente de Netflix, porque desde luego hay una serie, hay una película espectacular que no se ha hecho todavía. Yo diría sobre cada uno de los episodios épicos de toda esta aventura. Tenemos ya preguntas de nuestro público, algunas para Braulio, muy concretas. Y ahora iniciamos ya la segunda parte de este seminario y queremos preguntarle al embajador Claudio Rojas sobre las lecciones aprendidas en la conmemoración que acaba de tener lugar en territorio chileno. Adelante, embajador. Bueno, fascinante las exposiciones de mis otros dos colegas panelistas. Quizá una cuestión anecdótica. Producto de mi carrera profesional, me tocó vivir en el Canal Beagle, en la Isla Grande de Tierra del Fuego. Fui cónsul de Chile en Ushuaia. Y en realidad, navegar el estrecho y los canales fueguinos y toda esa zona es sobrecogedor, es extraordinariamente mágico y lo llena a uno de energía. Así que tengo un sentimiento especial a esa zona y a la gente de Magallanes, sin lugar a dudas. Mira, yo creo que lo central, cuando nos dimos el desafío a nivel de la acción del gobierno para celebrar la conmemoración de los 500 años, yo creo que lo central es primero es rescatar el valor histórico-político de lo que significó para Chile en sí mismo el descubrimiento del estrecho y después los ejercicios soberanos de posesión del estrecho. Y también deja una cuestión que es relevante en el sentido de lo que hace la memoria colectiva de las instituciones, de la historia, de los historiadores, de las instituciones de las Fuerzas Armadas, en definitiva del ser nacional de Chile en función de crear un entendimiento común del significado que tuvo. Esto fue muy relevante porque se generó en una comisión de nivel presidencial. Y participaron diferentes actores institucionales de Chile y de la institucionalidad de organizaciones chilenas. Entonces hubo un esfuerzo mancomunado. Fue una acción positiva y, como te digo, le dio la dimensión cultural, histórica, política, social, económica también, y con una perspectiva de esa invitación para seguir descubriéndonos en los 500 años más venideros. Fue positivo. Creo que es relevador que además, en el caso de Filipinas, próximamente en abril vamos a tener una serie de eventos que podríamos trabajar o como tal como tú dices, tal vez difundir de lo que es la cultura de los pueblos originarios de esa zona, por ejemplo, y compararlo con lo propio de Filipinas. Podríamos hablar de lo que es la investigación y la proyección antártica de Chile y los resultados que hemos tenido en nuestras investigaciones científicas. Entonces, hay una serie de nuevas cosas que se pueden agregar a todo este ejercicio que viene a partir de una conmemoración de un gran evento, de un mega evento, el descubrimiento del Estrecho de Magallanes, y ha tenido una profunda y positiva impacto en Chile. Cuando pasó el buque Escuela Sebastián Elcano y la Esmeralda, es bastante sobrecogedor ver cuando navegan, cuando se encuentran y cuando las máximas autoridades de Chile se hacen presentes para conmemorar este evento. Creo que demuestra la voluntad
de construir sobre la base de nuestra historia, y eso es muy relevante. Y pienso que en las Filipinas también es gravitante el hecho de cultivar el acervo histórico y también de las circunstancias de un patrimonio cultural y valórico común que nos dejó España. Muchas gracias, embajador. Yo creo que has llegado en un momento muy propicio a Filipinas. Lleva usted unos pocos meses, pero ya está totalmente integrado y, como vemos, participando muy activamente en la vida cultural. Y efectivamente, en los próximos meses vamos a tener las conmemoraciones aquí en Filipinas. Y desde luego, pues vamos a seguir trabajando juntos con nuestros amigos filipinos, con la National Historical Commission, con Intramuros Administration, y ojalá que podamos reunirnos, aunque seamos poquitos, aunque mantengamos la distancia social, y salgamos al mundo como ya hemos hecho con estos seminarios, pero también participando un poco más del calor, el calor humano entre los que estamos en Madrid. Es necesario. Muchas gracias, embajador, por este testimonio tan importante en un día tan señalado, y ya nos están transmitiendo felicidades al pueblo chileno por esta efemérides que se ha conmemorado. We going to switch into English. A pasar al inglés ahora. Una pregunta para el doctor. Well, you wrote, as I mentioned at the beginning, this book, Ferdinand Magellan, Armada de Maluco and the European Discovery of the Philippines. Well, you can make publicity and you can tell us where to sell the book. It's not forbidden at all. We have that opportunity here. Here it is, the book. I highly recommend it. So can you describe the processes and difficulties involved in researching and coming up with such a scholarly book? Thank you very much, Señor Javier. Most of what we have read, especially in the Philippines, were actually derived from translated works in English. And hardly do we have access to the primary sources, because much of what we have in the National Archives, you would only go back, of course, to the documents that after probably 100 years after the Magellan expedition. So it goes back, some of them would be in 1570s, 1580s, but hardly do we have, of course, documents before that. So much of what we have to do as a historian were done, of course, in the Spanish archives, the Archivo General de Indias. We have to look at the original primary documents in the Archivo General de Indias. There is no substitute for that. If you wanted to do research on Magellan, to come up with a scholarly, reliable documentation, I think one of the best places to be to visit would be the Archivo General de Indias. And with, of course, you cannot just spend there weeks, or you have to spend several visits, months, about uncovering the documents written in a very, very difficult paleography of the 16th century. In fact, it's if you look at the documents, it looked like Arabic, reflective of the influence of the Arab culture in Spain, even in the paleography. So when you are dealing with the 16th century documents of the Magellan expedition, there would be so much difficulty in really making sense of the documents in the Archivo General de Indias. Of course, there's another important source, the Torre do Tombo archives in Portugal, because Magellan is Portuguese, and there are certain members of the crew who are Portuguese, and the survivors of the Victoria, the expedition in the Philippines, the Victoria and the Trinidad, were actually captured in the Portuguese territory in the Moluccas. So some of the documents are actually found their way in the Torre do Tombo in Portugal. But then, for those who have difficulties reading the paleography, which would, of course, would take some time to really make sense of the handwriting itself, you have to be, there's another way to make use of the documents, and that would be to the Museo Naval. Because in Museo Naval, Martin Fernandez de Navarrete,
copied the documents found in the Archivo General de Indias sometime in 1790s, and it was a much better handwriting, and they are now kept at the Museo Naval. And again, for those who have difficulties reading even the much better handwriting of Martin Fernan, they can read also the documents, the Colección de los Viajes, actually published by Martin Fernández de Navarrete. And of course, for those who cannot make sense of Spanish, they can rely on the translations available in the Blair and Robertson. But then, today, after 100 years since much of the work in the Magellan Expedition had been written, the late 19th century, 100 years after, we are now getting a lot of manuscripts which had never been learned before, and Tomás Masson would know that many, many primary documents are now coming up, especially with the coming celebration of the Magellan Expedition, which we have not read before. And it really changed a lot of our understanding of the Magellan Expedition, which we never knew 100 years ago. And for that reason, I think more research, more materials would come out, which would further increase and widen our understanding of the expedition of Magellan, including, of course, the works of the participation of Sebastian del Cano and other lesser characters, but equally important in the larger perspective of our history of the Magellan expedition. So there is no place, of course, to really make use of documents to come up with a more scholarly presentation of the history of the circumnavigation and the expedition of Magellan, other than to go to these respective archives in Spain, in the Archivo General de Indias in Seville, at the Museo Naval, and of course at the Torre do Tombo in Portugal. Thank you very much, Señor Javier. Well, thank you very much, Professor Gerona. And somehow you have given the answer to our friend Kervin Domingo. He is worried about that, no? He said to us, are there any other effort to make archival materials more available, especially for Filipino historians? That's a big handicap, as you pointed out very well, for Filipinos when they want to trace back the history of the country and the documents are in Spanish, and even in this paleographical format that made so complicated. Anyhow, I encourage our friends to go to the National Archives. There have been not only of this period, but from all the history of the three centuries of Spanish presence in the Philippines, there have been a lot of documents that have been reproduced, digitalized, and I think that little by little are more and more accessible to the Filipinos. Also, I have to say that we give courses of Spanish language to the staff of the National Archive, the National Historical Institute, long time ago. And definitely, even if I don't want to make publicity of Spanish language in the Philippines, I should do it, no? Because it's clear that for historians is fundamental. Well, let's move to Braulio. Braulio Vázquez, hay algunas preguntas aquí, algunas son muy técnicas y, en fin, yo no sé porque hay mucho público que no es experto en la expedición y tampoco quisiera que se aburrieran mucho sobre detalles muy, muy técnicos que solo sabéis pues tres o cuatro personas en el mundo casi, ¿no? Pero yo no sé si puedes ver tú las preguntas y respuestas. Sí. Y quizás puedas hacer un mix, el mix que te parezca. Por ejemplo, esa de qué fue de Juan de Cartagena, abandonado a su suerte con un clérigo francés, creo, o con un clérigo. Bueno, sírvete tú mismo en este menú de preguntas técnicas. No, si me permite, solo 30 segundos para decir, animo a los investigadores a visitar los archivos españoles también a través de Internet. El portal de archivos españoles que pone a disposición, que ya has comentado tú algo, pone a disposición de ellos las imágenes de documentos cuya letra, aunque es difícil, se aprende rápido. Hay cursos incluso en línea de paleografía. Así que les animo a visitar el portal de archivos españoles. Bien, respecto a Juan de Cartagena. Juan de Cartagena, en efecto, lo dejan en un islote cuando parten, definitivamente lo dejan en un islote.
cuando parten al estrecho junto al clérigo, y la nao San Antonio, ellos vuelven a Sevilla y dicen en los interrogatorios que le hacen a los tripulantes que ellos realmente van a recoger a Juan de Cartagena, pero ya no está, y al clérigo, y ya no lo encuentran en el islote donde lo dejaron. Tomás Mazón opina que, bueno, hay cierta incoherencia entre las declaraciones, porque por una parte afirman que, o da indicios de que descubren las Malvinas, y por otra parte que fueron a recoger a Reina, pero dadas las corrientes y dado el tiempo que tardaron, tampoco se ve muy claro que pudieran hacer las dos cosas al mismo tiempo. En cualquier caso, de Juan de Cartagena nunca más se supo, ¿de acuerdo? Después hay otra pregunta por aquí que me parece interesante, que alguien que dice que no sabía que Esteban Gómez ya era enemigo de Magallanes desde antes del estrecho. Bueno, eso lo dice Pigafetta y es creíble por una sencilla razón, porque Esteban Gómez, antes de que llegara Magallanes a la corte de Castilla, él tenía un proyecto que le había presentado, o tenía previsto presentarle al rey, para que le concediera una armada similar a Magallanes para descubrir el paso también, para explorar el paso que permitiera sortear o evitar América y llegar más directamente a Asia. De hecho, cuando vuelve Esteban Gómez en la nao San Antonio y después de, bueno, en fin, pasa por prisión y tal, es exonerado de los cargos, al final se le da una carabela y con ella descubre, buscando el paso a Asia por el noroeste, descubre toda la costa de Norteamérica, que durante mucho tiempo será llamada tierra de Esteban Gómez, ¿de acuerdo? Y por eso, porque Magallanes le había quitado, digamos, la posibilidad de hacer su expedición, es por lo que le guardaba rencor, según Pigafetta, a Magallanes desde el principio. Siendo portugués también, porque Esteban Gómez era portugués, pero eso no le impidió, o sea, no es algo tan claro, el enfrentamiento con Magallanes no solo eran castellanos contra portugueses, porque Magallanes era apoyado por castellanos y los otros eran apoyados por portugueses, Juan de Cartagena y los demás, ¿de acuerdo? Otra pregunta que veo por aquí de Sergio Castro, que creo que es el mismo al que he citado antes. Cuando se comparan los registros del viaje, ¿existen contradicciones e incongruencias en los relatos? ¿Son más bien congruentes y concordantes? ¿Y cuáles son las principales incongruencias si las hay? Realmente hay menos congruencia de lo que cabía esperar porque hay muchos testimonios y en lo básico coincide. Lo que sucede es que a veces las causas, se pone más el acento en uno que en otro. El problema está en que la principal fuente que se ha estudiado hasta el momento, que es la de Pigafetta, es una fuente que nos ha llegado a través de resúmenes, a través de versiones que están incompletas y desordenadas. Les voy a poner un ejemplo que me facilitaba el propio Sergio Castro. Los peces que menciona Pigafetta cuando salen del estrecho, esos peces, esas especies animales, no viven en latitudes tan frías, viven mucho más al norte. Sin embargo, en el relato que nos ha llegado Pigafetta parece que está hablando de ellas en el estrecho. Es un ejemplo muy, muy básico, pero también pasa en otras ocasiones. Pues no se sabe bien si estuvieron antes, a lo mejor, en un fondeadero o en otro en el estrecho, o quién tuvo la culpa de qué. Pero en general hay pocas incongruencias entre los distintos relatos. No sé si hay alguna pregunta más, Javier. Bueno, yo creo que hay alguna pregunta más, pero que ya puedes a lo mejor responderle en privado a alguno de nuestros amigos expertos en la materia, porque ya... se nos ha hecho la hora, la verdad es que se ha hecho muy corto. I want to thank very much to all our audience. Actually, you were there all the time. The number of people showing the webinar was increasing, so that's a very, very good indication of how good were your presentations. Y llegado a este punto, sí quiero decirles que sigan atentos. Va a haber más actividades en los próximos meses. Estamos trabajando conjuntamente con las instituciones filipinas, por supuesto con la Embajada de Chile. Muchas gracias, embajador, por estar esta noche con nosotros, y seguramente que haremos muchas más cosas en los próximos meses conjuntamente. Thank you very much, Professor Gerona, and we're waiting already for these new activities, this challenge, Magellan Elcano, pretty soon. And thank you very much, muchas gracias, Braulio. Yo creo que es la primera vez, creo, que interviene en una actividad del Instituto Cervantes de Manila, pero seguro
que no va a ser la última, ni mucho menos. Thank you very much to everyone. We see if we are able now to show you, to finish this video, this wonderful video of the two ships passing by the Strait of Magellan. Thank you very much. Muchas gracias. Maramin, salamat po. Atento, atento, Eco Bravo está liberado de Avión Maestre, campeón. Eco Bravo está liberado, adelante. 500 años de aquella singladura, marinos valientes que se aventaron al océano en busca de la gloria. 500 años de haber hecho historia, gloria para las naciones que dejaron su hogar. Muchas gracias por su palabra. Viva Chile, viva España.